Bendiciones. Este es tu programa, Un Oasis para tu Vida, de la Iglesia de Cristo Ministerio Selim, Chicago, ubicado en el 5232 Northwestern Avenue en la ciudad de Chicago. Si eres nuevo en la ciudad y no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que nos visite los días jueves a las 7 en punto y los días domingos a las 4 en punto. Dios te bendiga, te hablo el pastor Julio Castillo de Iglesia de Cristo Elim Chicago. Bendiciones. Es un placer el poder estar aquí. Soy tu servidor Erling Flores y tenemos la bendición de tener hoy en este estudio a nuestro pastor de nuestra congregación, Julio Castillo. Y es una bendición que queremos tocar un tema que es muy importante a tocar, que es acerca de las aflicciones. Porque podemos verlo en estos últimos tiempos. La palabra dice que son los últimos tiempos y en los cuales, en estos tiempos, muchos de la iglesia van a ser perseguidos. Por lo tanto, muchos van a ser afligidos a través de los procesos que se están levantando hoy en día. Entonces, cuando hablamos acerca de las aflicciones, podemos ver que las aflicciones pueden venir a afectarnos en muchas situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, una aflicción puede llegar ya sea cuando estás enfermo, cuando está uno tirado en una cama, donde en realidad uno siente que ya nadie lo escucha. Es más, se siente uno solo. Y es allí donde las aflicciones tienden a tomar el control o el poder de la persona que está pasando cierta X aflicción. O puede venir a través de que tal vez alguien se le muere en su familia y puede venir a afectar su corazón y su corazón se entristece. Por lo tanto, siente de una u otra forma aflicciones en su alma. Entonces, cuando venimos a hablar acerca de las aflicciones, podemos ver que es una cantidad de cosas que vienen a afectar el alma. Vienen a afectar el alma y cuando empiezan a afectar el alma, empiezan a reflejarse en el cuerpo. Por ejemplo, si alguien está triste o está siendo perseguido o está siendo o está enfermo, su cuerpo tiende a reflejar las condiciones internas que hay en el alma. Entonces, por eso es muy importante que nosotros vengamos a hablarte de las aflicciones. Porque las aflicciones pueden venir aquellos que no conocen del Señor y aquellos que conocemos del Señor, ¿verdad? Entonces, es interesante ver que muchas de las veces aquel que no conoce del Señor, una de las características que no tiene es que no tiene esa facilidad de poderse acercar a aquel Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por él. Porque dice la Biblia que nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, aquel que no ha aceptado al Señor en su corazón tiene esa dificultad, si se puede decir así, de poderse acercar al Padre. Por eso es necesario tener a Jesucristo en su corazón. Porque aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón pueden dormir en paz, pueden descansar en paz, irse al trabajo en paz, estar con su familia en paz. ¿Por qué? Porque de una u otra forma el Señor dijo que la paz que Él da no la da como el mundo la da. Por lo tanto, la Biblia dice en el Salmos 34:19, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero dice, pero de todas ellas lo librará Jehová. Las aflicciones son varias, pero ¿a quiénes atacan? A los justos. ¿Para qué? Para que el justo aprenda a poner su confianza en aquel que lo llamó resucitándolo de la muerte, del lodo cenagoso donde él estaba, para sacarlo a la luz admirable de Jesucristo.
Ahora, la Biblia dice en Romanos 5:1, porque muchas de las veces uno puede decir, ¿verdad, pastor? Amén. Yo no soy justo. Es más, no llego ni a los niveles, ni a los talones de un justo, ¿verdad? Porque uno falla, porque uno a veces le falla al Señor. Pero aquí dice, en Romanos 5:1, dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados por la fe. Entonces, aquel que cree no ser justo, déjame decirte que la sangre de Cristo que te lavó, aquella que aceptaste en aquel día del pacto que marcó tu vida y dijiste, Señor, yo te acepto en mi corazón, esa sangre hoy viene a romper toda maldición, todo ansiedad que venía persiguiéndote, que venía siguiéndote. Pero ahora es aquí donde dice que justificados por la fe. Entonces, como ahora la fe está en nuestro corazón, ahora ya podemos creer sin poder ver. Dice, bienaventurado aquel que sin ver ha creído. Entonces, eso sin ver nos hace y nos justifica delante del Señor, para que así nosotros, amado hermano, amado que nos escuchas, solo a través de Jesucristo, aunque se levanten todas esas aflicciones, por ser justo, por ser justo delante del Señor, eso te va a hacer inmune, que cuando vengan las aflicciones te puedan botar, te puedan derrotar y te puedan de una u otra forma vencer. Entonces, por eso es necesario que hablemos acerca de las aflicciones. Porque como hijos de Dios no somos exentos a no ser tentados, porque las aflicciones van a venir a tocar nuestro corazón para botarnos. Amén, amén, pastor. Amén. Como decía mi hermano Erling, ¿verdad? De que muchas veces tú que me escuchas, hermano, tú que has conocido de lo que es la salvación, tú que has tenido esa oportunidad de ser alcanzado, ¿verdad?, por la salvación que es otorgada a través y únicamente nuestro Señor Jesucristo, muchas veces te vas a preguntar el por qué es necesario que entremos nosotros en tribulación, por qué el cristiano en sí, después de haber conocido al que es dador de la vida, al que es dador de la paz, que es Jesucristo, ¿por qué entramos en tribulaciones? La Biblia nos explica y nos habla y nos indica y nos enseña. Eso es lo bonito de esto, mi querido amigo, mi querido hermano que me estás escuchando por estos medios, de que la palabra de Dios tiene las respuestas a todas nuestras interrogantes. Muchas veces uno pensaría, yo ya vine al conocimiento, yo vine a los pies del Señor Jesucristo, ¿y por qué ahora comienzan muchas vicisitudes a nuestra vida? Recuérdate que detrás de todo ello, detrás del escenario de vida, hay un trabajo que se está formulando de parte del lado de las tinieblas, del lado de la oposición a la luz, para que tú te desanimes. Las aflicciones tienen, bueno, del lado de la luz, del lado del Señor, tienen un propósito, es sacar lo preciado que hay de la vida del creyente. Recuérdate que la palabra nos compara muchas veces como un diamante que estamos siendo pulidos. Entonces, de esa manera, cuando tú estás en prueba y en tribulación, mi querido hermano, tú que conoces de la palabra del Señor, tú que has experimentado esto, vas a preguntarte, la interrogante va a tu vida, pero ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando esto? Si yo pensé que a la hora de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo todo se iba a solucionar. Déjame decirte, como te vuelvo a repetir, valga la redundancia, el enemigo está haciendo oposición a que tú continúes el proceso que Dios tiene para tu vida. Entonces muchas veces van a llegar las tribulaciones, las vicisitudes, como lo hablaba mi hermano, con el propósito de desanimarte, con el propósito de descarriarte, del propósito de una vez más traerte afuera de los caminos de Dios. Por eso la Biblia nos especifica a nosotros de que debemos de ser perseverantes hasta el final. ¿Cómo vamos a poder nosotros ser perseverantes? A veces, ¿verdad?, que es normal que haya aflicción, que hay dolor, que hay angustia.
padecimiento en la vida de uno. Alguien se preguntará y dirá, ¿para esto el Evangelio vino a la vida para, del hombre, para pasar estas situaciones? Y realmente déjame decirte de que la Biblia, mira, por eso te lo volví a mencionar, la Biblia tiene todas las respuestas a nuestras interrogantes. Tú eres un vencedor. La Biblia dice de que en Cristo todas las cosas son posibles. Tenemos un ejemplo tan tremendo en la palabra de Dios. En Isaías nos habla de la vida de un justo, el que hace en todo el aspecto de la palabra, que es Jesucristo. Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a dar su vida por nuestros pecados. Él vino a dar su vida para que en Él obtengamos la salvación eterna. Yo quiero leerte un pasaje de la Escritura. Mira cómo lo recita. Para aquel que no conoce de Dios, el que no conoce qué es este caminar de la vida cristiana, déjame especificarte la vida cristiana, porque equivocadamente podríamos mencionarte la religión evangélica. Nosotros no promulgamos ninguna religión. Lo que promulgamos o lo que te anunciamos es la salvación a través y únicamente de Jesucristo. En Él están todas las respuestas. Mira lo que dice la Escritura de este bendito y preciado Jesucristo, nuestro Salvador. Isaías 53:3 dice: fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Estas son unas características que entran en la palabra aflicción, porque como el tema es las aflicciones del cristiano en este sistema, en este mundo, mira todo lo que vino a padecer nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y dice la Biblia que Él lo hizo con gozo, no reprochando. Él sabía de antemano cómo es Dios. Fue limitado en sus poderes para poder hacer que sí se puede vencer en esta naturaleza humana. Pero no por nuestras fuerzas, la fuerza que Él te va a dar para que tú puedas vencer esas aflicciones, esas vicisitudes que estés pasando. Yo sé que hay muchas, todos las hemos experimentado, pero ahora, gracias a Dios, sabemos de que en Él nosotros podemos obtener la victoria. El Salmo 107 dice de esta manera también, que aclamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de todas sus aflicciones. Date cuenta, mi amigo que estás también escuchando, me date cuenta que el único que nos puede librar de las aflicciones presentes, sea de persecuciones de cualquier índole que esté sufriendo ahorita el pueblo alrededor del mundo, el único que nos puede librar de esas aflicciones es nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es Dios. Amén, mi hermano Erling. Amén. Dice Mateo 26:37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Es interesante que podemos ver allí a un señor que sabía el proceso por cual él había sido llamado aquí a la tierra, un hombre intocable, intachable, perfecto hasta el fin, pero dentro de él sentía, amado, tú que nos ves, sentía que la aflicción estaba llegando a su alma, porque estaba triste, estaba, hermano, en un proceso que él sabía que el proceso que iba a llevar hasta la muerte no iba a ser un proceso fácil. Pero él sabía que el objetivo era alcanzarte a ti, alcanzarme a mí y alcanzar a todos aquellos que están viendo este video. Esa fue la visión por la cual el Señor vino aquí a la tierra, caminó en la tierra y llevó
este sacrificio hasta el fin y así completarlo. Entonces el objetivo de él era alcanzarnos a nosotros, pero ese alcanzarnos a nosotros iba a llevar un proceso bien difícil de sufrimiento. Por eso él le dice a los discípulos, a los cercanos, a los que iban a la iglesia con él, si se puede decir así, ¿verdad? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. Y dice, orad. Entonces dice la misma palabra en Santiago 5:13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ese fue el mismo mandato que dice Santiago 5:13, el mismo mandato que les dio a los discípulos del Señor. Orad y velad. ¿Por qué? Porque el proceso que él iba a pasar iba a ser un proceso difícil y en el cual muchos que están afligidos, por eso acuden a las iglesias cuando se sienten perseguidos, cuando se sienten enfermos, cuando se sienten que no tienen para la renta, están pasando dificultades económicas o almáticas, y es allí donde mucha gente se acerca al Señor. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos. Entonces el Señor les dijo, mientras él estaba siendo afligido, mientras él estaba siendo atacado, le dio la orden a los discípulos que velaran. Él les dice, velad. Y en uno de los versículos también dice, velad para que no caigan en tentación. Entonces la aflicción puede venir a calibrar tu vida, tu visión, y apartarte de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Amén. Es como dice mi hermano Erlin, ¿verdad? De que muchas veces no vamos a entender por las situaciones en que atravesemos. Pero yo, mira, lo mejor que nosotros podemos hacer es poder entender lo que la Escritura nos habla a nosotros. Jesús nos dejó muchos consejos, muchas enseñanzas a través de ella, y de ahí es donde nosotros podemos aprender. No podemos obtener otro manual de donde obtener las respuestas, como te lo decía anteriormente, a las interrogantes que tengamos respecto a las aflicciones. Juan capítulo 16 y verso 33 dice así de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que Cristo nos da, quiere dar a entender ahí? El autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, en el cual tú debes de poner tus ojos, tu mirada siempre y no en nadie más, nos está dando aquí la clave, nos está alertando, nos está diciendo, es necesario, va a ser, no podemos nosotros eximir este tipo de aflicción en nuestra vida. Y ahí Él nos está diciendo que confiemos en Él. Es algo que nos cuesta, algo que cuando estamos en los momentos difíciles, en los momentos de apretura, en los momentos tribulacionarios, ¿verdad? Amén. Lo que uno hace es mirar alrededor y tratar de agarrarse lo que venga, menos Amén. Poner nuestra confianza en Jesucristo. Y aquí Él nos da la clave, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Él venció todas esas aflicciones. Por eso te leímos el pasaje de Isaías 53, donde dice que por nosotros, dice, Él fue afligido, por nosotros el Padre quiso que pasara por esa etapa de sufrimiento para que nosotros pudiéramos obtener una salvación eterna. Pero es necesario la perseverancia. Mira, todas las promesas, todas las recompensas que Dios tiene para nuestra vida no se van a obtener si no pasamos por esa etapa de la perseverancia. ¿La perseverancia en qué? En este caso, como el tema es la aflicción, en las aflicciones que lleguen a tu vida. Mi querido hermano, no sé cuál sea la aflicción que tengas ahorita en este momento. Pueda que estés pasando problemas en tu hogar, si eres casado, joven, puedes que tengas problemas en tu hogar con tus padres, quizá no los puedes entender, quizá ellos desean lo mejor para ti, y tú para ti se convierte en una aflicción el que ellos no te den ciertos permisos. Déjame decirte de que ellos, como conocedores de la vida, que ya han pasado experiencias más que ti, saben por qué te dicen aquel no
o aquel sí en sus momentos. Para ti se te va a convertir en X aflicción. Pero déjame decirte, ellos saben por qué. Si estás teniendo esas dificultades, yo lo que quiero decirte es de que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, aprendió aún la obediencia a sus padres. Dice que Él fue enseñado en todo esto para podernos entender. Él te entiende, joven. Él te entiende, mi querido hermano, que estás en algún hogar quebrantado, en algún hogar que piensas que ya no tiene solución. En Cristo hay solución. Todos hemos sido experimentados en diversas situaciones de nuestra vida que hemos dicho, ya no hay para mí salvación, como dijo muchos de los hombres de Dios que se encontraron en momentos difíciles. Pero la respuesta viene al final, la respuesta la tiene Dios. Dios vio la aflicción, dice en su palabra allá en Éxodo, al ver a su pueblo Israel sufriendo, siendo puesto en oprobio por más de 400 años. Pero Dios escogió a un siervo, Dios escogió a un hombre llamado Moisés y lo apartó para esa función, para ir a liberar ese pueblo. Así como también Dios apartó a nuestro Señor Jesucristo para traernos a nosotros la respuesta a nuestras aflicciones, a nuestros problemas que podamos estar pasando. ¿Amén? Dice la Biblia en Job 1:1, dice lo siguiente: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra, varón perfecto y recto? Dice, temeroso de Dios y apartado. Varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Que eran unas características que lo hacían genuino, que lo hacían apartado de todo, de apartado de las cosas que te atraen, de las cosas que piensa uno a veces que te pueden ayudar, pero al fin del día, si Dios no te las permite, es porque tal vez posible eso va a traer una aflicción a tu alma. Entonces, en este caso podemos ver que Job era un hombre varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Satanás se le acerca, que el Señor lo repita, se le acerca a Dios y le hace la proposición: ¿acaso Job teme a Dios? Y le dice: de balde, quítale todo lo que él tiene y verás la característica con la que él va a responder, para hacérsela más corto. Ahora, podemos ver un hogar como en el caso de Job, que tenía su esposa, tenía sus hijos, pero también agradaba a Dios. Era un hombre temeroso, era un hombre que le servía al Señor, un hombre que era justo. Posible nosotros tenemos nuestro hogar, posible nosotros tenemos nuestras esposas, posible nosotros tenemos nuestros hijos. Tal vez tú no sabes cómo llevar el control de tu casa, pero ¿por qué? Eso puede venir a ser una aflicción. Eso puede venirte a afligir, que no tengas el cómo controlar a tus hijos. Porque en el caso de Job podemos ver muchas características que Dios lo había bendecido. Por lo tanto, ahora el enemigo viene y le ofrece a Dios que le quitara todo a Job y a ver si Job no lo maldecía. Pero es allí donde el justo, aquel que ha entendido que Dios lo ha lavado con la sangre, que lo ha justificado, se va a guardar a lo que venga, a lo que venga. Pero eso no te hace inmune a que no te va a llegar hasta tu alma. Que un hombre que ha estado tan estable, que ha sido justo, temeroso de Dios, de repente todo se le levanta. Tal vez tú estás sirviéndole al Señor, estás buscando del Señor y de repente todo se te está levantando. Y ya no sabes ni cómo hacerle. Pues déjame decirte que Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, te llamó y Él no se equivocó en llamarte. Porque la obra que Él empezó en ti, Él mismo la va a perfeccionar. ¿Para qué? Para poderte enseñar que sos un justo, un hombre temeroso y un hombre apartado del mal. Pero aquí podemos ver en Job 30, versículo 16 y 17. Él mismo dice: ya no tengo ganas de vivir. Note, la aflicción
se ha apoderado de mí. Cuando uno dice esto, pastor, ya no tengo ganas de vivir, es porque uno ya se cansó de la vida, ya no tiene fuerzas, ya no le haya sazón a la vida, quiere terminar con todo y dice ya no aguanto. Muchas de las situaciones que vienen al ser humano, y todos pasamos esos procesos de soledad, que ya no queremos ni dar ni seguir adelante, ya nos desesperamos, ya la aflicción se apoderó de nosotros. Y aquí dice él: ya no tengo ganas de vivir. Que solo en Jesucristo está esa puerta de sanidad, esa puerta de salvación. Y por eso necesitamos traer a nuestros hijos en estos últimos tiempos e introducirlos a Jesucristo, porque es el único lugar donde ellos van a poder descansar y tener paz, no como el mundo la da, sino como Cristo la está dando y ofreciéndotela para ti. Dice: ya no tengo ganas de vivir, la aflicción se ha apoderado de mí, y note, el dolor me penetra hasta los huesos sin cesar, me atormenta por las noches. Es interesante ver que Job, un hombre recto, intachable, de repente ya no quiere vivir, ya no quiere seguir. Y lo impresionante es que la aflicción se apoderó de él. Él mismo en su testimonio dice: se apoderó de mí, y ahora sí que ya el dolor me penetró hasta los huesos. Dice muchos de los que estudian la Biblia que el Espíritu dice que moran dentro de los huesos. Entonces lo que estaba sintiendo Job aquí era un dolor tan internamente que le había tocado hasta el espíritu. Y ya no tenía ganas ni de seguir. Lo atormentaba, dice, hasta en las noches. Muchas de las enfermedades vienen acerca de las aflicciones, como lo habíamos mencionado. Y una de las que vienen puede ser que alguien desarrolle lo que es artritis en los huesos, porque eso es una enfermedad que se puede llegar a desarrollar por un desequilibrio en el sistema nervioso y llegarnos hasta los huesos. Eso es lo que él sintió. Yo nunca he sentido un dolor de artritis, ¿verdad? Pero a veces, hermano, ya uno ya de ciertos años se levanta en las madrugadas y ya empieza a tronarle todo, ¿verdad? Entonces, cuando a uno le duelen los huesos, me imagino que ha de ser un dolor insoportable, un dolor que no se aguanta. Entonces, Job, cuando la aflicción llegó hasta lo más profundo de su alma, le penetró hasta los huesos, dándole una aflicción en la cual esa misma aflicción lo atormentaba de día y de noche. Amigo, tú tienes a dónde descansar, y eso se llama, y ese descanso se llama Jesucristo. No dejes ir esta oportunidad. Tal vez tú no has encontrado a dónde depositar tu fe. Tal vez tú andas buscándole respuestas a la vida. Joven, tal vez te has apartado y no quieres saber nada de Dios porque sientes que Dios te ha fallado. No, Dios no te ha fallado. Si tú estás viendo este video, Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque Él te ama. Antes de que esta aflicción se apodere y trate de llegarte a destruir tu vida, la Biblia dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. La función de él es de destruirte. La función de Jesucristo es llamarte con lazos de amor, para que tú vengas a través de esos lazos y acercarte a él. Amén. Como lo vemos, mis hermanos que nos estás escuchando, querido amigo, lamentablemente en el mundo hoy día hay bastante de estas situaciones de las que hemos estado hablando, ¿verdad? La aflicción que se apodera de las personas al ver tantas tribulaciones alrededor del mundo. No solamente en este momento, en este país, hay muchos que están siendo atribulados por las situaciones políticas que se están dando. Pero déjame decirte que cuando uno pone la confianza en Dios, Dios no, nunca te va a defraudar. Job, como lo hablaba mi hermano Erling, este varón que era conocido en el ámbito celeste, allá arriba Dios lo conocía por un hombre que no había dado
como dicen ahí, su brazo a torcer. La aflicción le vino a su vida. Yo creo que lo más duro para un padre es que le llegue la noticia de que algo le sucedió a sus seres más queridos, en este caso sus hijos. Y la Biblia nos relata en los primer capítulo de Job, de que le llegaron a dar la noticia que sus hijos habían muerto, sus hijos habían sido accidentados en una situación que sucedió ahí. Pero vemos de que él, aunque le dolió en su corazón, ¿qué padre no le va a doler en su corazón? ¿Acaso a Dios no le dolió en su corazón? Porque dice la Biblia que él tiene corazón. Imagínate, al ver a su hijo siendo traspasado, siendo quebrado en tantos dolores, en tantas aflicciones, él se dolió. Pero ahí vemos el amor del Padre que tuvo para nosotros. Ahí vemos el amor del Padre que tuvo para ti, para mí, en estos tiempos, 2000 años después del hecho en que Jesucristo vino a esta tierra. Vemos a Job también como padre doliente en esto. Y no solo eso, llega la aflicción a tocarle también en lo económico. Llega la aflicción a tocarle también, como decía mi hermano Erling, en el lazo, en el vínculo familiar, a la que debería de haber estado con él a la par. Le da el complot, le dice: maldice a tu Dios y muérete, dándole a entender, ¿sabes qué? Suicídate, ¿sabes qué? Acaba con tu vida. Más Job sabía en quién esperar. Yo te digo, no sé en qué estés pasando ahorita, los momentos difíciles que el enemigo te arrincone o te lleve, pero yo quiero decirte de que si en algún momento ha pasado un pensamiento, algo relacionado con que tú ya no quieres nada que ver con la vida, así como lo se encontraba Job, porque llegan momentos difíciles a la vida de uno, pero déjame decirte de que para todo hay solución. Cristo es la solución. Eso es lo que venimos nosotros hoy a tratar de trasladarte con las historias verídicas que en la palabra podemos encontrar, de que hay solución para todo. Y fíjate que una de las cuestiones que debemos de aprender, el porqué de las pruebas, el porqué de las... Yo creo que Job, después de haber aprendido esta lección en la cual pasó, la Biblia dice que Dios le regresó todo, hasta el doble de lo que tenía. O sea, Dios nunca se queda con nada. Lo que estés pasando ahorita, déjame decirte, sé valiente, persevera. Dice la Biblia que bienaventurado el que persevera en la prueba, porque Dios le va a ayudar al terminar ese momento de prueba. No toda la prueba existe para siempre. A Israel lo metieron a una prueba de 400 años. Sin embargo, Dios se acordó de él. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5 y verso 3. ¿Para qué nos sirven a nosotros las pruebas? En el verso 1, comenzando, dice así: por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes, y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia va a producir un carácter aprobado en ti. Y el carácter aprobado te va a dar una esperanza, y esa esperanza no va a disolucionar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios está viendo tu aflicción, pero quiere, como dice el verso 2, que nos mantengamos firmes. Quiere que tú te mantengas firmes. Amigo que me escuchas, que no conoces al Señor Jesucristo, Dios quiere traer paz para tu vida. Dios quiere traer paz para tu corazón. Quizás sonará contradictorio hacia el tema en que estamos hablando de tribulaciones, pero si tú estás allá afuera siendo atribulado por cualquier otra cosa, déjame decirte que hay solución en Cristo. Cristo es la solución. Cristo es en la cual nosotros podemos tener paz para con Dios. Ese es el más importante. La paz que ofrece este sistema, es decir, el mundo, es perecedero, es momentáneo. Esa paz se puede deducir en un fin de semana, pasándola bien en cualquier entretenimiento. Pero sin embargo, Cristo nos dijo que Él se iba, pero nos iba a dejar la verdadera paz. La verdadera paz lo vemos que es aún a través de las tribulaciones. Hay otro pasaje que dice también de que ¿qué es lo que nos separará a nosotros?
Y Romanos 8 y verso 4 nos dice que van a haber angustias, van a haber tribulaciones, van a haber persecuciones, va a haber desnudez. Pero ¿será que eso nos va a apartar? A ti que tú ya conoces la palabra, no te debe de eso alejar de Dios. Recuérdate que estamos siendo probados. Esta vida es una probatoria para nosotros. Vienen después recompensas de que tú no te vas a imaginar. Tú vas a decir, valió la pena perseverar, valió la pena atender aquel mensaje que los hermanos estaban transmitiendo aquella noche. Y eso me dio aliento para seguir. Yo te digo, anímate en el nombre de Jesús. No te desanimes, no desfallezcas. Quizá no te entiendan, quizá nadie alrededor de los que están te entienda. Quizá en tu iglesia donde tú te encuentres no te van a entender. Déjame decirte que cuando Dios ve a alguien, comienza a meterlo al crisolio, es decir, a la prueba, para sacar lo que Él ha puesto en ti. Amén, mi hermano Erling. Entonces, para terminar, quiero hacerte la invitación. La Biblia dice en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros? En otras palabras, ¿está alguno entre nosotros afligido? Dice, haga oración. El que es hijo de Dios, el que ha conocido al Señor, tiene que tener una relación cercana con Él. Y esa relación cercana con Dios se llama oración. En tu intimidad, en los momentos difíciles, ya sea en los momentos felices, ya sea cuando te sientas a comer, la oración tiene que ser la conexión entre tú y Dios. Ahora, posible aquel que nos está transmitiendo y no sabe qué es orar. Es más, no sabe ni qué decir en una oración, porque siente que las palabras se las lleva el viento y nunca regresan. Déjame decirte que la oportunidad que hoy te estamos ofreciendo es la oportunidad de la vida. Es la oportunidad de esa vida que es una vida en abundancia. Y esa oportunidad hoy se está extendiendo a tu vida, para que tú ahora recibas al Señor y le digas, Señor, tal vez no sé orar, tal vez no sé ni cómo empezar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y le dices, Señor, perdóname mis fallas. Perdóname, Padre Santo, todas mis transgresiones. Y te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida. Y si tú has hecho esa oración, yo te invito a que tú busques una iglesia cercana, una iglesia donde esté bien basada bíblicamente, y ahí puedas crecer y buscar más de Dios. Y si tú eres nuevo aquí en la ciudad de Chicago, también al igual te hago la invitación, o no tienes un lugar a donde congregarte, a que nos visites a nuestra iglesia ubicada en el 5232 Northwestern. Nuestra ubicación es por la Western y por la Foster, esas dos intersecciones. Y puedes buscar ayuda. Dios te bendiga, y ha sido un placer el poder estar a través de estos medios en este estudio, un oasis para tu vida. Soy tu servidor Erling Flores y me acompaña nuestro pastor de la congregación, Julio Castillo. Dios te bendiga. Bendición.